¿Vos lo ves venir? Ah, ya llegó, yo no lo vi subir. Porque se afeitó. Perdón, Reinaldo, perdón. Porque se afeita este loco, de rato se afeita. Felicitaciones. Gracias. Gracias, Aptra. Gracias también a la gente de Radio del Plata, que durante 6 años me bancó. Es un momento difícil para hacer periodismo en Argentina, ¿eh? Muy complicado. Gracias a mi familia, a mis queridos. Vengo de una familia siciliana. Nuestra frase preferida es: la sangre no es agua. Gracias a mis queridos, a Claudia, a Luciano, a Santiago. Estoy muy orgulloso de ustedes dos. Gracias a mis amigos también, que me sostienen. Gracias a mis compañeros de laburo. En radio es tan importante tener buenos compañeros de laburo. Y me quiero permitir un minutito, porque escuché a mucha gente hablar de las preguntas. El periodismo tiene como función esencial preguntar. Ahora, no solo hay que preguntarle al poder político. Escucho a mucha gente preocupada por las preguntas al poder político. Yo estoy preocupado por preguntar al poder político, pero también hay que preguntar al poder económico. Porque en una democracia como esta, el poder político y el poder económico tienen a veces el mismo poder. Y quiero dedicarle también este premio a los oyentes, a los que me leen, a los que me ven en la tele, en Telefe. Están mis amigos acá de Telefe, que me han incorporado hace muy poquito, porque a mí me dejaron afuera de la televisión por preguntar. Y por suerte, Telefe me ha brindado la posibilidad de poder trabajar otra vez en la tele. Pero volviendo a mis colegas, quiero dedicarle este premio, este Martín Fierro, a todos los periodistas que no se creen fiscales de la patria, a todos los periodistas que todos los días se levantan sin creerse que el periodismo tiene como función aplaudir al funcionario tal o al funcionario cual. Pero también quiero dedicarle este premio a los periodistas que saben que este laburo tampoco es para ser funcional a los grupos de poder, ni siquiera a los grupos de poder que nos contratan. El periodismo es otra cosa. El periodismo es otra cosa. El periodismo solamente implica un compromiso ético de contar la realidad, explicar lo que pasa y explicar también por qué pasa lo que pasa. Y eso generalmente nos genera problemas con el poder político y también con el poder económico y a veces también con las personas a las que nos contratan. Pero de eso se trata, amigos, de eso se trata. Gracias, Aptra, otra vez. Gracias a todos ustedes por aguantarme y seguir apostando a esta manera de mirar la cosa. Chao. Felicitaciones.